Esto es Post-Humano, un podcast para pensarnos más allá de lo que creemos que somos. He bajado a mover el cochecinio para que no se le agote el regenerador de fluido. Encontré un lugar para estacionarlo a 20 metros de mi edificio. Un poco al revés de lo que me pasó esta tarde, el olor de mi familia me llevó a pensar en Bechori. Pesado de mi locutor interior, ya anda sugiriendo que el encuentro más casual también a veces cambia el rumbo de una vida. Por favor, hay montones de encuentros resonantes que solo redundan en inocuos zigzags. Y ya me dirán qué tienen de azarosas las obras del afecto. El afecto siempre preexiste y perdura. Sí, es una eterna marea impersonal. Uno ve venir una de sus ondas y, si es prudente, se monta. Hola, habitantes de su mundo, bienvenidos al Delta Panorámico. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Ulises? Bien, bien. ¿Qué paisaje este? ¿Qué no? paisaje? ¿Qué es? ¿Qué es el Delta Panorámico? ¿A dónde nos estás y... invitando, querido? Y hoy nos salimos de nuestro mundo, de nuestro país o de nuestra conciencia. Nuestra realidad. Y vamos a pasear por el Delta Panorámico, que es un mundo de ficción. O bueno, tal vez no, creado por una persona que los dos queremos mucho. Por Marcelo Cohen, escritor argentino. Sí, somos, creo que alguna vez lo dijimos en algún otro episodio de este podcast. Eh, si fuéramos adolescentes tendríamos su póster en nuestra pieza. <laughs> no lo dijimos así. sí. Y bueno, puede ser. Eh, porque ya había aparecido Marcelo Cohen en, en alguna de las emisiones del podcast. Estaba como decolado, apareció con algún texto que, sí, que leí son alguna vez. Resonancias que hay entre episodios, creo, ¿no? Y bueno, con, vasos comunicantes. Sí, vasos comunicantes también. O algo que vamos a hablar en un rato. Experiencias producidas en la panconciencia, uh -huh, en donde claro. uno puede experimentar lo que está experimentando otra conciencia y así estábamos como experimentando ahora lo que se experimentó en otro episodio. Uh -huh. Va a ser así el capítulo de e hoy. Este podcast va a ser raro, vamos a ver cómo lo, eh, lo encaminamos o si, sí, como dijiste hace un rato, nos salimos de nuestra... Conciencia para seguir saliendo y seguimos saliendo. Sí, hay dos razones para hablar de Marcelo Cohen. Que <coughs> ahora vamos a decir un poco más quién es. Sí, algunas más caprichosas, otras un poco más claro, coherentes, con una, <laughs> orgánicas con el. Podcast. Exactamente, tal cual. Eh, las caprichosas, que somos fanáticos, de, somos su fanáticos literatura. de su literatura, que es un escritor tal vez no tan como se dice hoy como hegemónico, uh -huh. no tan no sé si leído, porque no lo sé, la verdad, pero no es un autor que está como en la boca de todos. Y si fuera extranjero se diría un autor de culto, me parece. ¿no? Tal cual, puede ser, un acá. autor de culto. tiene. Tiene, sí, tiene, tiene, ¿Tiene algo autor de autor de culto. Su... Autor que no es masivo, claro. pero quienes lo leyeron y lo si, tienen como unido. Si lo leíste y te gustó, ya no, es inolvidable. Y lo, sí. seguís, lo seguís rastreando. Otra y eso también, bueno, esa sería parte de la, de la razón. Eh, que... Cada uno de nosotros, vos, Guido y yo, Ulises, por separado, éramos lectores de Cohen, fanáticos de Cohen, sin saber el gusto del otro. Hasta que una claro. charla, una vez, dije, che, pero te, no, está, sí, sí. Vos ¿te gusta? Está buenísimo. Entonces, Casi que este si... fue el primer libro que leí. Ah, pero yo también. Este claro, el nosotros nos conocimos <laughs> primero en Cohen, podríamos uh -huh. decir. <laughs> está bien. Como si fuera esa experiencia de la panconciencia, que es una. Bueno, parte de la realidad de este universo eh, que ha inventado Cohen, uh -huh. en donde personas, no sé, vamos a hablar más adelante más de la panconciencia, adelante. pero bueno, pueden tener estas experiencias de que, lo que está pensando, lo que está sintiendo otro humano en otro lugar y casi que nosotros nos hayamos conectado primero en la panconciencia y después nos encontramos en algunas aulas y pasillos. Alguna vez yo dije que la ciencia ficción era un barrio que yo no sabía que me gustaba, entonces podríamos decir que Cohen es como una casa específica dentro de ese barrio. Eh, en la que coincidimos también. Sí, ¿no? una casa ser? como un laberinto. La otra razón más orgánica para hablar de Cohen. Bueno, este podcast. En este podcast, nosotros siempre tratamos de pensar esas formas no humanas del humano. Esas otras formas de ser, ¿no? Que. que nos sacan de, de nuestro sentido común, que nos sacan de. de una realidad que, con la que Cohen suele como enfrentar, ¿no? Uh -huh. Que es una realidad pesada, chata, asfixiada, una realidad que ya no tiene más lugar para, para lo nuevo, que no tiene más espacio para... para... Agobiante. Claro, una, una realidad agobiante, ¿no? Eh, y, y bueno, y Cohen hace eso. Cohen ha creado una literatura para hacerle lugar a lo nuevo, uh -huh. se podría pensar, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que es un poco lo que hace la ciencia ficción en general, no, no está bien. No, nosotros somos un poco fanáticos de este género, pero la ciencia ficción tiene algo de eh, de actualidad, no. Es tal vez el género que se permite todavía no solo decir cosas de, en el plano de la representación y de la fantasía, como inventar otros mundos, sino hacer otras cosas con el lenguaje, no. Si uno revisa un poco cómo anda la literatura a nivel mundial, aunque sería imposible abarcarlo todo. Pero en la ciencia ficción todavía se permite hacer como torsiones en el lenguaje, ¿no? Claro, proponer un lenguaje narrativo, no solamente describir o contar una historia, sino que al contar esa historia también hay una propuesta, que depende del formato, ¿no? Puede ser una propuesta visual, una propuesta eh, más textual, que es en sí mismo eh, el espacio de un sentido nuevo. Tal cual. Entonces vamos a empezar con Marcelo Cohen. Vamos a empezar con Marcelo Cohen. Digamos algo por ahí, para, 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 no, por ahí para, huyen, para no ahuyentar a este oyente del podcast. No todo lo que escribió Marcelo Cohen es afín a la ciencia ficción. No. No todo. Y lo que nosotros estamos llamando ciencia ficción, bueno. Y también podríamos volver a no es tan a matizar, ¿no? A matizarlo. Espero que se, que se llegue a, a, a escuchar. Eh, uh -huh. ¿En qué sentido es ciencia ficción la literatura de Marcelo Cohen? Sí, yo las veo como una reflexión sobre, o sea, a ver, en principio digamos algo, Marcelo Cohen es un creador de historias, hay relato en sus libros, ¿eh? sí. nosotros por ahí nos engolosinamos con, con un montón de conceptos, con ideas, con percepciones que vemos a través de, de sus textos, pero hay básicamente historias, hay personajes, hay narración. Lo que pasa es que son raras, son enrevesadas o justamente dejan de lado estereotipos narrativos, tópicos, finales claros. Hay mucha ambigüedad en sus... es un texto, depende, depende cuáles, en algunos en mayor medida. Eh, pero cuando hablamos de, de ciencia ficción nos referimos por ahí a el, el, el modo en que sus personajes perciben, crean, generan realidades y se perciben a sí mismos. Y muchas veces... Más que la tecnología como una tecniquería de cosas, medio como esos chiches del futuro, eh, puede estar, más, está como un chiste, pero lo que sí está es eh, la concepción de una, de una realidad como una experiencia neuronal, o algo así, mental, también. Y eso es muy de la ciencia ficción. Sí, y, y, y como esa experiencia mental, o neuronal, o ficticia, me atrevería uh -huh. a decir, ¿no? En el sentido de poder. bueno. Crear otros mundos dentro de este mundo uh -huh. eh, en Cohen tiene que ver con eh, de algún modo poder trascender un plano de lo real, como decía antes, que parece estar agotado. ¿no? Uh -huh. Lo real inmediato está agotado, Entonces, claro. esa... y también está agotado la manera de hablar de, de eso real. Entonces, listo, claro. hay que hacer algo con el lenguaje. No uh -huh. podemos seguir contando las mismas uh -huh. historias, no, no podemos seguir narrando de la misma manera. Y una primera característica que a mí siempre me, me llamó la atención de Cohen, como de otros escritores claramente, es eh, que cuando uno lee sus historias, eh, es como que esto que vos decías de la ambigüedad no termina de uh -huh. darse cuenta de qué, en qué mundo está todo, ¿no? Va, de qué va, claro. Hay algo en su literatura que es como si perdiera el referente, ¿no? Uh -huh. eh, a mí esas eh, escrituras me gustan, que te dan la sensación de que uno... Yo voy a, pongo este símil. Este, este eh, va surfeando, aunque no, 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 no soy surfista ni mucho menos, como si no fuera surfeando sobre las olas de la escritura, de las palabras, ¿no? No encuentra lugares sólidos. Ah, está hablando de esto, ¿no? Uh -huh. Incluso una imagen, una, un elemento de su universo, porque hay que decir, él crea todo un universo, de, de libro a libro por lo menos. En, en una buena parte de sus libros. Ahora me gustaría continuar algo de claro, lo que está diciendo. Sus libros están, eh, 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 están ubicados, ambientados uh -huh. en algo que él llama el delta panorámico. Por uh -huh. lo menos, más o menos, de los libros que empezó a publicar a fines de los 90 hasta la actualidad. Claro, Pero, son, todos están en el delta panorámico. Cuando uno eh, digamos, empieza a leer esas historias, eh, no, no queda claro de qué se trata. Uh -huh. Uno de los elementos del delta panorámico es lo que dijimos antes, que es la panconciencia. Uh -huh. Cohen tiene un texto que se llama Ensayo sobre. Sí, panconci la panconciencia, un ensayo. Un ensayo. Eso, la panconciencia un ensayo. Que está en los acuáticos. Yo diría: si quieren saber quién es Cohen, vamos como sí. algo para la, sí. la, la parte pragmática de, sí. del, del, del podcast, ¿no? Empezar por los acuáticos. Empezar por los acuáticos, sí. sí, sí. Un libro del año, creo que, 2000 o por ahí, eh, no me acuerdo, pero ahí. Eh, son seis relatos. Eh, el primero y el último claramente están muy bien, muy bien ubicados sí, porque es sí, como sí. que te, te, te pegan, eh, te rompen la cabeza. Si te gusta todo esto de la, la ciencia ficción, como esta reflexión sobre qué es la realidad y a, cuáles son sus límites, cuáles son los límites de la mente, en qué sentido se puede expandir la mente a través de experiencias que comuniquen eh, a, a los seres humanos del. Este, más allá de sus propios límites sí. físicos. Sí, y, y digo, ese, por ejemplo, la panconciencia, uh -huh. que es un elemento de este uh -huh. mundo del uh -huh. delta panorámico, incluso en el, en, en el cuento, sería uh -huh. el cuento que se llama Panconciencia, un ensayo. Es un cuento disfrazado. Porque... Un cuento disfrazado, pues casi como un ensayo, en de definitiva. Ahora lo contamos. Eh, tampoco queda claro que es la panconciencia. No, eh, no claro. En su es literatura hay... se pierde ese referente. Por eso yo, yo siempre digo que tiene algo como barroco. Déjame ¿no? agregar un dato, porque. Para mí, Cohen es como que en algún, momento, en algún momento de sus libros, él mete como, no sé si chistes, pero es como que deja, se toma el, el atrevimiento de decir, sí, bueno, igual esto es, esto es de mentira. Entonces asoma a lo argentino, por ahí asoma como, claro. te estoy chamullando, en realidad estoy robando de aquí, y de allá, en el buen sentido literario, ¿no? Eh, estoy tomando de aquí, y de allá. Y puedo de alguna manera hacer de la descripción de un personaje y decir que está viviendo una experiencia tremenda, y en realidad lo estoy tomando como de algo muy, muy budista por ahí. Mm. Pero al mismo tiempo te hago creer que es lo que les pasa, es, es ciencia ficción. Y por ahí bueno, lo que él dice es, es, es budismo, pero sí. es ciencia ficción al mismo tiempo. Y ya, con claro. eso es muy. Aunque no lo podamos hablar muy, ahora, no. pero tal vez en algún segundo episodio de Marcelo. Vos Cohen, estás sugiriendo que este podcast tiene continuación. Tal vez tiene continuación. Podríamos decir que es una ciencia ficción budista. Una ciencia ficción. A ver si alguien B hizo alguna vez eso. Porque tiene mucho. Budista y en Lunfardo. En <laughs> Lunfardo. Bueno, bueno, hay para decir sobre el lenguaje y el futuro. Capas de lenguaje o capas de futuro en la narrativa de... Claro, de esa es otra cosa. Como por eso, fuera, digamos... En un rato, en un rato. No, no, bueno. no, 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 nos estamos nos Empezamos este, por la palabrística. Empezamos... Eh, perdóname, déjame continuar lo que vos dijiste. Porque vos dijiste esto de perder el referente. Sí. Y... y bueno, yo les yo, yo recomendaba Los Acuáticos, que es como un libro, sí, en la mitad de la producción de, de, de todo lo que escribió Cohen en los últimos sí, 40 años, porque él empieza a publicar fines de los 70, principios de los 80. Está como en el medio. Eh, pero en los libros anteriores hay como reminiseñas de que eh, pareciera que está hablando del barrio de Once o de un. No sé, o de, o de Argentina. Aparecen palabras. Específicas que tienen anclaje en el mundo real, entre comillas, ¿no? En los primeros libros, sobre todo. O sea, que por ahí son los que no vamos a hablar ahora, ¿no? Eh, por ejemplo, las novelas el, el, En el País de la Dama Eléctrica, Insomnio, El sitio de Kellany o los cuentos del Witre en invierno, el, el instrumento más caro de la Tierra, Bueno, etcétera, etcétera, que son como lo más de la década del 80. Si vos lees esos libros, vas a encontrar que hay palabras como del mundo real. Eso a la larga se fue perdiendo. Entonces ahí también en su propia producción yo veo como un que se va un, se va, un progresivo borrarse ese referente del cual hablamos. Porque vos dices ah pero esto transcurre en once <laughs> o, o en, 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 en tal acá está hablando de París o sí. Eh, aunque, borrando. Sí aunque es cierto que cuando esto que vos decís de capas capas temporales en, uh -huh. el, en el lenguaje no eh, quedan muy enterradas pero quedan, quedan. Hay, porque Cohen tiene un estilo de también de ir inventando palabras uh -huh. Y son como nuevos lunfardos, parece, por momentos, ¿no? Exactamente. Eh, que es súper nuevas... interesante, como desde el punto de vista como creativo. Sí, sí, de sí, sí, sí. no digamos Una ciencia ficción en donde el lenguaje está creando esa nueva dimensión temporal, pero que a, su, que a su vez es del futuro, pero que tiene como una nostalgia, ¿no? Porque hay algo en su universo de algo perdido que ya no sabemos qué es. Uh -huh. no Ahí uh -huh. en algunos de los cuentos aparece, ¿no? Alguien que. Extraña algo que, algo que ya no sabe qué es. Mm. ¿no? Hay, hay mucho de eso en, que se peleó, en los como, climas. De o andás el, a ver con... si alguna vez existió. claro tal Bueno, cual. eso del, de que conjuga futuro y lenguaje, me parece que es una deuda específica con LEM, con Stanislav LEM, en el Congreso de Futurología, donde lo que hay ahí es como la investigación acerca de las posibilidades que eh, están ya... In, Presentes en el lenguaje del futuro. Si existe una palabra o puedes hipotetizar una palabra, eso va a generar realidad en algún futuro. Y es muy desopilante la novela de Lem, como hay un montón de palabras que no existen, pero claro, lo que vos te das cuenta, no. Una de las cosas que más fuertemente va a cambiar en el futuro es el lenguaje. Lógico. Y eso por ahí la ciencia ficción más comercial no lo toma en cuenta. Solo le gusta ponerle como nombres raros a, a eso que dije hace un rato, ¿no? Los chiches, eh, los inventos, los gadgets, la, la, la tecniquería de. Eh, de los objetos que, que no existen, ¿no? Pero en realidad también palabras de la vida cotidiana, palabras de la sexualidad, palabras de los cuerpos, palabras de los estados, insultos, todo eso va a ser distinto en el futuro. Entonces conviven en la prosa de, de Cohen, porque hay palabras que son del Lunfardo, yo hice una tareita, no sé, palabras como de repente turulato, cretinada, conchabarse, croto, badulaque, sí. las estuve leyendo y anotaba. Sí. Mirá como acá aparece todo esto, o el tango aparece, el tango, ya sí, lo vamos sí. a nombrar. Sí con palabras que son inventadas. Bueno, ¿no? es, yo creo que esa creación también eh, que, que obedece a este proyecto, pongámosle como título, de ciencia ficción, de hablar eh, con un lenguaje del futuro, pero que al mismo tiempo tiene su historia, y de ahí esa presencia del lunfardo, eh, también hay otra arista que explica esa, la manera de crear de Cohen eh, y que tiene que ver con eh, esta idea... Budista en él, el, el, la presencia del budismo es un poco transversal uh -huh. en, sí. en, en su obra, aunque hay que ir a buscarla, porque no, por supuesto no, no está nombrada expresamente, no eh, de Darude. poder eh, descentrar el yo, ¿no? O hacer una escritura que no, no parta de un yo, ¿no? Como si eh, el escritor eh, barra autor tuviera que hacerse a un lado uh -huh. para entonces ahora hacerle lugar a lo nuevo en su propia creación, ¿no? Como cualquier estado de fines del siglo XX, el del país del tango constaba de un poderoso espectro central, el simulacro democrático bodevilesco, y de diversas facciones que manoteaban el aire intentando capturar, sin miedo a contorsiones ridículas, un perfume de valores que se hacía cada vez más etéreo en el huidizo spray del lenguaje. La mayoría de las tradiciones se desmoronaban. Según algunos, no había nada que durase. Inolvidables Veladas. La palabra clave es entrega, me parece. Sí. La idea de que el escritor, o la persona que escribe, hablando más, con más propiedad, la persona que escribe se entrega a la acción de escribir y en ese entregarse no importa suyo, se, se difumina. Lo que claro. importa es la acción como procedimiento, como dispositivo, diría el mismo Cohen. Sí, y por eso eh, el cambio como aunque uno puede reconocer cierto estilo, el cambio casi de de, de géneros, ¿no? Porque uno puede leer, como decíamos, Pan es un ensayo y es casi un informe. Después hay este hay cuentos que son cuentos más tradicionales, uh -huh. uh, hay novelas que folletines, sí, o que son folletines o que son diarios personales sí. en donde alguien está marcando un registro. Uh -huh. eh, él va variando también el, digamos, el estilo o el lugar desde donde se escribe. ¿no? Uh -huh. eh, es otra manera de hacerle lugar a lo nuevo y de, de crear. Vamos a lo concreto. Bueno, vos querías hablar de los acuáticos. Vamos a los acuáticos. Y ahí hay dos cuentos que por ahí podemos reseñar brevemente el argumento eh, para que la gente se enganche. Dale, vamos al fin de la palabra El fin de la que Es el, es el primero, primero que aparece en los acuáticos. ¿Y de qué se trata? se trata de una ciudad Ajania Ajania claro Ajan es el fundador Ajania en el delta panorámico que empezó a tener mucha gente está súper poblada está poblada no hay espacio salís de tu casa que no hay espacio o sea la gente cruzas con la nariz de el sobaco el sobaco en la oreja del otro en la calle no puede la gente no puede prácticamente mirarse los ojos porque te chocarías porque no hay espacio Dentro de, ese, de esa ciudad superpoblada, y entonces podemos leerlo porque vamos a, hoy Dale. vamos a hacer así vamos a hoy ir, vamos a ir de, 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 de la palabra a los textos. Dice así: en una situación de grandes aperturas generales surgió un hombre que miraba hacia arriba. <laughs> Buenísimo, eso es todo una como una declaración de principios <laughs> en Cohen, ¿no? Es decir. En un mundo ya saturado, chato. asfixiado, chato, donde no ocurre nada nuevo, alguien hizo algo inesperado. Un cambio de dirección de la mirada. Exacto. ¡Pum! Miró para arriba. Donde no hay nada, donde no, no hay, hay, hay gente, nada. donde hay un... Y este hombre, ¿qué es lo que hizo Ulises? Bueno, este hombre de nombre Biol asterisco capítulo aparte que no lo dijimos todavía los nombres de los personajes de Cohen son absolutamente de, 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 de disparatados Él se llama Viol eh, no sé si ahora sí se la, cuando cuando vos lo empezás a leer no sé si es el apellido o el nombre y puede ser las dos cosas sí sí porque son nombres que no son como los los nuestros In, inventa una disciplina porque se trepa ahora no me acuerdo si se trepa o hace que se trepen eh, algunos eh, otros personajes sobre su propio cuerpo y forman letras en el paisaje con los cuales finalmente forman palabras y de esa manera hacen espacio. Claro, es, es genial. ¿no? Ese es el planteo es, inicial es, es, del el, cuento. Digo, en realidad, el cuento es más bien un informe, porque de entrada el narrador te dice que hay un muerto. Hay un, no está el cadáver, pero hay un muerto. Eh, es como un informe policial eh, acerca de algunos acontecimientos. No vamos a dispolear, pero pasaron, pasaron después. Lo que pasa es que toda la parte, la primera parte del cuento, te va metiendo en ese mundo en donde. Eh, los personajes escriben eh, en las alturas, porque esa es la otra palabra sí. clave, altura, sí. eh, escriben en lo alto con sus propios cuerpos formando letras para hacer espacio, para generar vacío. Para generar vacío, claro, que de vuelta esa cosa como del budismo, que sería, porque hay vacío es posible que haya una palabra nueva. Mm. Y yo creo que eso es un poco el arte de escribir o de hacer literatura, ¿no? ¿No? <laughs> que eso decíamos de... De hacerle lugar a lo nuevo, ¿no? Porque el narrador dice que Viol dio un salto imaginativo <laughs> y juntó dos cosas distintas. Y ahí está la creación, ¿no? Uh -huh. Uno era los carteles, ¿no? los, los carteles que, ve, que se veían como en, en la ciudad, y otro era la muchedumbre. Claro. Y <laughs> se le ocurrió, ¿por qué no poner gente como en carteles, formando <laughs> palabras? Y entonces, las palabras que están hechas con cuerpos, por otro lado, ¿no? Uh -huh. Y después, el, digamos, el relato va mostrando el devenir de esa idea de viol. Es que además, en el momento de escribir, los cuerpos escribientes, digámoslo así, eh, no sabían lo que estaban escribiendo muchas veces. Solo pueden leerse cuando están con, constituidos como, como signo ya acabado. Pero mientras tanto, era como. Yo me imagino ahí, unos. Como, bueno, se van trepando unos por arriba de otros, la pata en el hombro, en el codo, ta, 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 ta. Y cuando yo Está la palabra, claro. que, son, que son, ahora vamos a hablar, eh, que son frases muy sugestivas lo que terminan de sí, escribir. la primera palabra que escriben es ahí. O sea, como ahí, ¿no? A hacer un lugar. Ahí. A darle sí, un lugar. Un deíctico, una claro. cosa. Señalo el como, espacio. Exactamente. Y la segunda palabra... Señalo y desvío al mismo tiempo, porque es como, claro, yo miro el signo, pero el signo me pide que no lo mire. Es muy sugestivo, ¿no? Porque, ¿a dónde señala ese ahí? Claro, <laughs> ahí... Lo dice acá. Dice no, claro, ahí, ahí claro, seña, es, a, el cosa. signo me lleva a otro lado. Lógico. Me lleva a otra parte, lo digo muy tendenciosamente. Bien, me lleva a otra parte, ok. La segunda palabra. ¿Cuál era? Dale. Es. O. O. Si sí, no una, me equivoco, es O. Como una, una. A mí me suena mucho. Interjección. Por esa. Por esa, como. Tendencia de Cohen a meter cosas o del budismo o de oriente uh -huh. eh, como la apertura, ¿no? Casi como el AUM de la ah, sílaba OM en del hinduismo, ¿no? que es la apertura o nada, como la, 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 el, el concepto de caos griego, ¿no? ¿Te acordás Ulises, que en griego chaos viene el verbo hasco que quiere decir bostezar? Ahí está. O como okay. abrir la boca y hacerle el lugar, ¿no? Abrir. Y aparece todo el mundo, aparece ese en ese vacío eso. desde el que desde el que empieza todo, tal cual, desde el vacío. Ella no debía soportar que le devolvieran la imagen de lo que era en realidad, un modelo inimitable de envasado al vacío, pero consentía. Prietas las carnes, miraba el cielo junto a la tropa de seguidores de Viol. Además, ¿qué iba a hacer Viol si no se enamoraba? Se enamoró al mismo tiempo que el tedio empezaba a descarriarlo. Más que de las construcciones, él disfrutaba del espacio sobrante que iba creando en la tierra, del aleteo de los pájaros alrededor del vacío. El fin de la palabrística. Es verdad, aquí está, vamos a revisar. Y después ya se van generando frases muy... Muy... muy sugestivas, por ejemplo. Las leo sueltas, ¿no? En un santiamén. Otra. Ama el instante. Todo es ilusión. Bueno. Sí. La insensatez es fantasía. No somos legión porque somos uno. Superémonos bajando. Tu respiración vive. Amo tus deslices. Todo menos el desierto. Queremos más orgías. Mi emoción es de todos. Bueno, Son todas frases, ¿no? Porque en definitiva esto no lo dije antes. La palabrística es en, eh, al mismo tiempo una disciplina, un deporte y un arte. Claro. Eh, eh, se va aclarando todo eso a lo largo del cuento, ¿no? Es como se, se hacen competencias. De, de hecho se hacen eh, alfabetims. No ah, sí, si sí, porque acordado. después aparecen equipos que van compitiendo <laughs> a ver quién hace las cosas Exacto. más retorcidas, ¿no? más espectaculares. Bueno, y ahí va el, el cuento, es esto. El cuento es, es esto, esto, pero, este pero mundo... hay un momento en que el tipo, en una de sus posturas, eh, haciendo unos malabares para generar una, una palabra bastante rara, eh, ya no es que mira hacia arriba, sino que mira hacia los límites de la ciudad y lo que ve lo trasta. Lo trastoca un poco, no, no, no le gusta, ve cosas que no tenía pensadas ver. Y ahí se modifica bastante el cuento. Sí. Porque ve justamente, ve lo que hasta el momento no se podía ver, que es el afuera de la ciudad. Claro, porque en ese abartamiento de gente nadie puede ver más allá de la nariz del otro que tiene a centímetros. Todo se complica, eh, aparecen relaciones amorosas, la, el cuento, la narración se vuelve bastante melodramática y al mismo tiempo policial. Hay una investigación en curso. Te das cuenta que el que está escribiendo todo el tiempo más reflexiona sobre lo que está escribiendo para ver si está bien escrito, si se va a entender. Sí. <laughs> eh, y bueno, y es así sigue el cuento. Bueno, ahí podemos tener como una, en, en este cuento, una, bueno, concentrada o una imagen de la literatura de Cohen, por lo menos en cómo la entendemos uh -huh. nosotros, uh -huh. que es una concepción de la realidad, que partimos de una realidad por un lado como plena, ¿no? abarrotada, asfixiada, agotada. Y por otro lado, ¿qué hace el lenguaje con eso? Y cómo el lenguaje propiamente, si es poder decir algo nuevo, implica ser un lugar. no. Ahora, hay otra imagen en, en, en la literatura de, de Cohen para entender como cuál es la realidad. Cuando uno va leyendo gran parte de sus relatos, no me atrevería a decir todos, pero... Uno encuentra que siempre estamos en, en mundos gaseosos, mm. en mundos volubles, en mundos etéreos, inefables, ¿no? Eh, como si todo se hubiera. todo hubiera perdido su gravidez, ¿no? Eh, de ahí cierto tono entre nostálgico y. y de angustia que tienen muchos personajes, ¿no? Porque el mundo parece haberse licuado en formas eh, poco sólidas, uh -huh. ¿no? formas que se desvanecen. Eh, claro, y en, esa, en ese mundo como desvanecido, y que se pierde, y que es fugaz, es, es, es muy de, de la literatura de Cohen, la fugacidad del tiempo, ¿no? Las cosas que no, que no perduran, eh, el lenguaje es como si le pudiera dar solidez a eso, ¿no? Sí, lo que decís me hace pensar en varias cosas. Pero bueno. Insistimos, este podcast va a ser raro, vamos a estar en, sí. yendo y viniendo. Así que, claro, se me ocurren cosas que van a. o que las planeé para después y las digo ahora, o sí. viceversa. Dale. Me las olvidé ahora y, eh, y las voy a decir después. Eh, dos cosas. Eh, esa imagen de, de la realidad agobiante y aplastante tiene un antecedente en un cuento de, de un libro anterior de Cohen, pre-panorámico, eh, podríamos decir, ¿no? podríamos Predelta. ¿no? Predelta. Eh, que es justamente Volubilidad. Volubilidad. Que sí, está, que está en el, el fin, de fin de lo mismo. mismo. Un libro de cuentos de la También muy bueno ese cuento. Bueno. Ese lo también ese podría ser un comienzo alternativo para, sí. para leer a Cohen. No es representativo de la escritura más actual de Cohen, pero está buenísimo. No, el pero libro. está buenísimo. El ah, cuento no, Volubilidad está muy bueno. El cuento de La ilusión plenarca, monarca. Vamos a hablar de ese cuento porque se las trae. Se las trae. <laughs> la imagen es, inicial es, es muy fuerte. Es, un, es una cárcel sí. que tiene tres paredes porque la cuarta pared es el mar. Es el mar. Entonces ¿no? los presos se la pasan todo el día sentados en la playa mirando el mar. Mirando el mar por donde podrían por donde escapar. Podrían escapar, pero sí, nadie ¿no? nadaran. claro. Eh, bueno, bueno, esa es Claro, la imagen eh, o, o la acción transcurre en un medio de transporte. En un medio de transporte en donde los personajes están todos todos todos, todos pegados todos, sí. no, todos, 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 todos y eh, hay uno el protagonista creo que es el que lo acusan de indefinición social. Sí. Eh, porque no, no es nada, o sea, no, es, es, es voluble, <laughs> digamos, ¿no? qué sé yo. Eh, muy bien, y la otra cosa que tiene que ver con lo de, eh, que vos decís esa realidad evanescente o inasible, yo lo veo también en el plano del, del lenguaje mismo, del relato también como algo permanentemente ambiguo, ¿no? Mm. Hay algo que se está escapando todo el tiempo, que es el sentido de la narración, y justamente en esas frases que eran los lemas, porque las frases que creaban los... los que se dedicaban a la palabrística, tienen algo al mismo tiempo de lema, de consigna, de eslogan, podríamos decir, porque parecen como eslogan de, de productos para publicitar, ¿no? Eh, sí, y también como de eso de los actos de habla, ¿no? Claro, de porque hacer algo con las palabras. Las consignas tienen ese efecto, digamos, son frases que instan a la, a la acción. Y yo pensaba, esto te lo, te lo había dicho la otra vez, la idea de... Eh, frente, a ese, a, frente a esa realidad, o en, es, en esa realidad que es gaseosa, ¿no? que es voluble, cuando ese gas se, se en, condensa frente a un eh, espacio o, o a una superficie más fría, quedan esos eh, eh, lemas o consignas justamente como condensación de una realidad que permanentemente se está se está escapando, ¿no? El, Sí, que son las acciones, por otro lado. Que son acciones? Es eso, es, es como la palabra logra hacer algo, ¿no? Uh -huh. Que es lo que muchos de los personajes también de Cohen buscan, ¿no? Uh -huh. Es como para salir de ese mundo gaseoso, para salir de ese mundo voluble y etéreo, es como si necesitaran actuar, ¿no? Uh -huh. Hacer algo en el mundo. Eh, y de ahí van, bueno, gran parte como de las tramas, ¿no? ¿no? Pienso, no sé, por ejemplo, en Balada, que es otra novela del Delta. Vamos con el argumento de esa novela. Bueno, Balada. Eh, dos personajes que es muy propio de la literatura de, de Cohen un, una historia de amor uh -huh. eh, heterosexual entre uh -huh. un hombre y una mujer eh, ahí Cohen no no es una ex en realidad es una ex sí sí claro o es una ex pie. Es algo que viene del pasado, ¿no? Está el, está el protagonista sí. que es como un psicólogo. Es un ¿no? psicólogo que atiende una especie de kiosco en sí. una plaza que yo me, yo me la imagino como la plaza de 11 a, la, a las 11 de la noche. Es una plaza bastante marginal en donde hay toda una, una fila, de, una fila gente, de, pacientes. de pacientes que lo están esperando para aire libre, a, todos, atenderlo como cartones. si fuera una especie de máquina expendedora de. Claro, un cajero automático, pero de. De sesiones de, psicológicas, de sesiones tal cual. Tal cual. Eh, porque esas son Botilecue. las. cosas... Botilecu, sí, que son, Esas son las cosas de la ciencia ficción de Cohen. Eh, que bueno, se reencuentra con una ex que era miembro de una empresa. Eh, un consorcio. Ahí, de un consorcio, que son esas como esas referencias a, a la ciencia ficción o ¿no? de las uh -huh. empresas que dominan el mundo. Bueno, esta mujer trabaja en ese consorcio y eh, en el consorcio está en un ascensor y escucha en un ascensor. Que una mujer, otra, o, eh, dice una palabra que, que la lleva a comprar un número de lotería. ¿De lotería? Se, se gana muchísima plata. Entonces ahora se le mete en la cabeza a eh, Lerena, Lerena ¿no? sí, a sí, sí. la chica, a reencontrar con esa mujer, con la señora Munaba, eh, para darle las gracias. O sea, sí. toda la novela y, es la persecución para generar este acto de agradecimiento. Y lo hacen, se juntan, estos dos vuelven y es como que él... Bueno, a pesar de que habían terminado muy mal, bueno, deciden hacer un viaje juntos. Que la sí. nena es, es muy manipuladora, es, es como, eh, sí, este, sociópata, lo trata mal, qué sé yo. Sí, ¿no? es que en realidad, en, en, y eso es algo interesante en la literatura de Cohen, cuando uno lo lee a nosotros nos puede caer mal la pero no sabemos si al mundo en el que ella vive bueno, ahí está, claro. le cae mal sus actos no porque esa fuera la broma otra cosa interesante de su universo que no, no está proyectado nuestro universo. Nuestros valores. Nuestros valores. Conductas. No, no, porque de hecho nadie, se, nadie le llama la atención que ésta le quiera devolver la plata. No les gusta. Se, se tratan mal, pero por otras razones que no serían las no, nuestras. No se ¿no? del todo y así hacen un viaje, casi como si fuera una especie de road movie. ¿no? En un autito este, pequeñito. Todo desdencijado. Tienen que atravesar una, unos peajes a partir de ahí, se encuentran con unas bandas de, que son los que dominan la zona, claro eh, le tienen que pagar una, una, unas cosas raras, a veces lo, 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 les, la, la pasan mal en definitiva la pasan hasta mal, sí, hasta sí. que la encuentran. Volvimos a casa al mediodía, con casi dos horas blancas por delante antes de ir al yugo. Aunque Clarisa se desplomó en la cama, al acercarme vi que las pecas le titilaban como fósforos. ¿Cómo me gustaría que me leyeras algo? me dijo. No suele hacer falta que me ruegue. Esta vez, supongamos, elegí un poema de Pound. Un poema jovial que dice, vamos, cantos míos, expresemos nuestras más bajas pasiones, expresemos nuestra envidia por el hombre con empleo permanente y ninguna preocupación por el futuro. Es corto, pero antes de que terminara, Clarisa se había dormido sonriendo. Era el 24 de abril. Dos días después, Lotario Walt llegó a Lorelei. Y la realidad empezó a deshacerse en una ciega pujante muchedumbre de piedritas. El oído absoluto. Bueno, eso, eso es, es el, 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 la trama, vamos a decirle, porque es eso, es una descripción de distintas zonas del delta panorámico que nunca sabemos, qué es el delta panorámico, ¿no? ¿Qué es? Yo pensaba, el, es, mi teoría, mi pequeña teoría es esta: cada una de las islas del delta panorámico, porque a veces en un relato se nombra una isla que forma parte de otro relato, ¿no? Eh, son como capas probables de futuros diferentes alejados en, en, el, en el tiempo claro. no, 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 son, no, es un, no es un futuro eh, unívoco digamos un futuro eh, eh, anclado en un solo tiempo en un solo escalón eh, cada isla es la posibilidad de un futuro distinto una una narración porque él distinta. en, en, en Panconciencia un ensayo da como hace como una muy breve historia del delta panorámico claro. y dice bueno que hace millones de años se creó el delta Ponámico. o sea sí, sí, sí. uno se imagina que porque a veces hay referencias que a, a, a cosas de nuestra cultura no entonces uno dice bueno es un futuro de Argentina claro. no. Pero una cosa que dice de vez en cuando es que en el futuro, o en alguno de esos futuros, depende de la isla, eh, se perdió el interés por la historia. Entonces no existen los manuales de historia, los libros de historia, y, y que en todo caso tener un interés por la historia es como medio de una cosa extravagante, una cosa que es de poco, ¿no? Que sí, tiene, sí. No Porque todo se ha perdido. Se pierde el interés de la historia, se perdieron los dioses, se perdieron los retos mitológicos que están presentes, pero en realidad uno nunca sabe si esos dioses existen o no, ¿no? Bueno, eso de perderse los dioses eh, aparece en una de las más recientes, Gonge. ¿no? En Gong, sí. Otra de las novelas esta porque Cohen tiene como novelitas pequeñas, no como de 100 páginas, ciento y pico de páginas, y después tiene como los ladrillos. libros más, más <laughs> sí, voluminosos. Sí. Pero esa de Gong es como una historita. Gong es, un, es muy muy divertida. <laughs> en, en un momento en donde el Delta parece haberse inundado, claro. ponemos una zona del Delta. Exacto. Este hay un, un personaje que es una especie de cuidador sí. que está en una casa elevada eh, rodeado de una. En, en realidad está inundada la casa. Está inundada, claro, sí, sí. Está, está toda abajo el agua la casa. El dueño de la casa se fue porque Obvio, no, ah, se claro, puede vivir, sí, sí, sí. Pero dejó al cuidador, al tipo de seguridad. Diría, claro. es, como, es como si fuera el, el, la seguridad que está en un country, podríamos claro, decir. Que solo que ahí. acá está, todo lleno, está agua, todo lleno de agua marrón. Lo dejó que cuide <laughs> para que la gente no se robe las cosas. Porque sí. de hecho hay gente que pasa en botes. A robarse hace, los objetos se, que están sumergidos. Se sumergen, claro. salen como unos buzos y se. Claro. Bueno, uno diría, que como no, no sirve más, tan podridos. No, bueno, es el futuro, che. Es el futuro, <laughs> claro. Esas cosas, esas cosas sirven. Las cosas del pasado sirven en el futuro. Y este tipo que trabaja de seguridad. Eh, es el depositario de un gonge, porque un gongue. es como un... Gong, uno un podría gong. decir, es un gong sí, un que gong. lo hace resonar y esa es la acción por la cual él hace un culto a ese dios que se fue de la tierra y que claro. dejó la, la, los objetos solos, pobres, mudos, sin, sin relación con nada. Sí, y eh, depende cómo él toque, invoca, invoca cosas. Cosas, claro. ¿no? Eh, pero el está gong ahí, para hacer la digestión, claro. el gong para. Este... Cosas muy humanas, por otro lado, <risa> nada <risa> divinas, ¿no? Eh, y y todo, la, todo el relato, la novela, es el tipo de este observando. Y viendo, yo por lo menos tengo esta imagen, ¿no? A mí me gusta como qué imágenes te dejan las uh -huh. historias, que a veces no, no lo dice la, el no. relato, ¿no? Pero es el agua marrón corriendo, ¿no? Es el agua marrón corriendo, cada tanto un, un pastito que, que flota. Y alguien que está observando eso y va viendo pasar en una especie de postura casi de, este, de yogi meditando para volver a, a la idea del budismo, eh, en una especie de desprendimiento nuevamente, claro. ¿no? Eh, sí, bueno, y esa es Gonge. Ese ejemplo. es Gonge, que es una novita. Y después tiene eh, un libro que se llama Hombres Amables, que son dos relatos, eh, dos nuels, pero eh, hay uno que nos viene muy bien para conectar con todo lo que estábamos diciendo, que es la historia de ese, de ese tipo que es muy parecido a otro. Y entonces lo contratan para que lo reemplace claro. por la cara. Le hacen unas operaciones en la cara, sí, en realidad. Le hacen algunas operaciones que sí. lo ajustan al a que tiene que reemplazar. Y él asume la vida del otro. Vida del otro. Y, y vive como el otro, porque el otro se va a otro lado y él tiene que hacer la vida. Entonces empieza a vivir la vida de lujo, ¿Qué de era un, estrellas? Tipo como un Playboy, el otro. ¿Con era un Playboy, un, sí, sí, sí. Palabra muy antigua, no sé si la gente sabe lo que es un Playboy. Existen los Playboys actualmente. Sí, que ¿Sí, existen. existen? Obviamente. Es como un Isidoro Cañones. Claro. Digamos, y, referencia de otro siglo. Y, y ahí también, ¿no? Es cómo el personaje tiene que desprenderse de sí mismo uh -huh. para poder interpretar a este otro, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces, ¿en dónde queda la identidad? Que es otro de los grandes temas de Coven, ¿no? Uh -huh. Cómo las identidades también se entregan. También se renuncia a la identidad, ¿no? Uh -huh. Que es lo que tiene que hacer este, este personaje. Con su, con, su, con su alter ego. Alter ego, claro. Variedades, es ese es el relato. Variedades. Y en el mismo libro está Un Hombre Amable, que es la historia de un tipo que eh, trabaja. Ese es otro tema, para ver de qué trabajan los personajes de Cohen, de... pues sí. son rarísimos los trabajos que tiene. Este trabaja descubriendo números primos. Pero números primos, no 13 o 17. Eh, de, de, de cifras, millon, mi, millones y millones, porque los usan como claves para. Eh, ciertos productos, ¿no? informáticos, claves de seguridad. Y aparte de eso, él tiene la costumbre de ir a una zona de su barrio, porque también esto pasa mucho en los cuentos de Cohen. La idea de lugares, barrios, zonas, ¿no? cosas, lugares imprecisos que no son ni ciudades, ni ciudades, ni países ¿no? No, porque de límites bien. Son la, como zonas. La idea, ahí seguís. ¿eh? La idea del delta panorámico se reproduce en distintos niveles, ¿no? uh -huh. eh, y, y por lo menos la, la imagen que yo tengo es de ese delta es un espacio fragmentado, no totalizado, no unificado, y que es un poco el sentido de la posibilidad de que se puedan contar historias nuevas, es decir, que la cosa no está toda dicha. Claro, porque además, las, eh, por el mismo movimiento de las aguas de un río en, en la desembocadura, ¿no? donde se forma el delta, las islas suelen ser sedimentarias y se van transformando, claro. ¿no? no son siempre las mismas, se van transformando. Bueno, este tipo que de descubría números primos le gustaba ir a una especie de montaña de basura que hay eh, ahí y pensar en esa zona y casi casi como que la zona en realidad es la creación de, de su mente en definitiva lo que él eh, eh, genera con su pensamiento es lo que termina siendo el espacio la zona sí solo por ir como cerrando este primer podríamos decir casi baldazo de <laughs> sí. Cohen a nuestros oyentes sí sí mucho entusiasmo para que lo lean está buenísimo tal cual embalada eh, eh, que que nombrábamos recién, que es la de esta pareja que. esta road movie. Uh -huh. eh, uno de los personajes dice: Tengo un tajo en la mente, el cerebro cortado en dos. Yo trato de coserlo, Boti, le dice Lelena, ¿no? Uh -huh. Doy una puntada, doy varias puntadas, otras veces uní las dos partes. Ahora no puedo. Y por el tajo salen, salen. Salgamos nosotros también, Guido, de este episodio. Porque tendrá continuación.